ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cantamos hasta tus plantas. Esta tarde vamos a pedir a nuestro Señor Jesús Nazareno que ruegue por todas las familias de nuestra comunidad, por las que están presentes y por las que por algún motivo hoy día no pueden estar aquí, para que tú, Señor, les des las fuerzas, salud, fe y paz que tanto necesitan. Por esto rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora leeremos la oración inicial. Oración inicial. Jesús Nazareno, Creador y Redentor mío, ante quien me humillo y en cuya presencia reconozco mi pecado. Me pesa, Señor, por haberte ofendido. Yo soy el causante de que tú lleves la cruz, sufriendo tantos dolores y amarguras. Me pesa, Señor, por mi ingratitud y descuido. Dame, Señor, licencia para comparecer ante tu presencia, aunque reconozco mi indignidad. Perdóname, Jesús de Nazaret, pues tú no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Yo me convierto a ti y deseo vivir en adelante, según tu santa ley y según tu doctrina, durante todos los días de mi vida. Dame, Señor, tu bendición y recíbeme en la casa paterna como recibiste un día al pródigo hambriento. Virgen, Madre de Jesús, que acompañaste a tu Hijo hasta verle enclavado en tu madero, ten compasión de todos nosotros que nos hemos reunido para meditar en los dolores y sufrimientos de tu Hijo Jesús. Así sea. A continuación escucharemos una lectura bíblica. Lectura San Mateo 13. Jesús salió de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó.
Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Rezaremos un Padre Nuestro a Jesús Nazareno, que tenga piedad por todos los difuntos de nuestra comunidad. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rezaremos un credo a mi Padre Jesús Nazareno, que tenga piedad por todos los adultos mayores del sector, para que les siga dando la salud, fortaleza y compañía que tanto necesitan en estos tiempos. Por esto, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí venía a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Ahora cantamos Pescador de Hombres. Solo quiero.
Santo, vamos a hacer peticiones por todos los que estamos aquí presentes. Jesús Nazareno, te pido por todos los enfermos de nuestra comunidad, especialmente por nuestro vecino don Santiago Álvarez, para que tú lo ayudes a encontrar su salud y pronto pueda recuperarse. Por esto, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor, te pido por mi familia, para que tú día a día nos sigas protegiendo y brindándonos mucha salud y paz. Por esto, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Jesús Nazareno, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí y poder aportar a mi comunidad, por la salud y por el trabajo. Por esto, gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, también te pido por todos los jóvenes de esta comunidad y en especialmente por mi hijo y mi sobrino que estudian fuera, para que tú lo protejas y lo guíes siempre por el buen camino. Por esto, roguemos al Señor. Si alguien quiere pedir o dar gracias por algo, lo puede hacer. Yo voy a pedir por la cuñada de Alejandra, que es una señorita que vive en Dalcahue, que está con la quimioterapia y está pasando por las últimas quimioterapias y se ha sentido muy mal, para que Jesús de Nazareno le dé fortaleza y la gente que la acompañe le dé la fuerza, la esperanza, para poder acompañarla y sea menos su dolor. Por eso te lo pedimos, Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todas nuestras intenciones personales, roguemos al Señor. Escuchemos, Señor, te rogamos. Y porque todas las peticiones que hemos hecho y que cada persona tenga en su corazón, que el Nazareno lo escuche y pueda concebirlo. Por esto, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También rezaremos una salve a Nuestra Señora de Gracia, que con su manto sagrado tenga misericordia por cada uno de los presentes. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Y ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos y tus hijos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce de siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora cantamos. Oh,
con nosotros, Señor Jesús. Quédate en nuestras familias. Ilumínalas en sus dudas. Sosténlas en sus dificultades. Consuélalas en sus sufrimientos y en la fatiga de cada día. Tú que eres la vida, quédate en nuestros hogares, para que sigan siendo nidos donde nazca la vida humana abundante y generosamente, donde se acoja, se ame y se respete la vida desde su concepción hasta su término natural. Quédate, Señor, con nuestros niños y con nuestros jóvenes, que son la esperanza y la riqueza de nuestro continente. Protégelos de tantas insidias que tentan contra su inocencia y contra sus legítimas esperanzas. Oh buen pastor, quédate con nuestros ancianos y con nuestros enfermos. Fortaleza a todos en su fe para que sean tus discípulos y misioneros. Amén. 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 A nuestro patrono Cristo Rey de nuestra comunidad, que interceda por todos nosotros para que sigamos creciendo en la fe y en unidad como comunidad católica y capilla. Y bendiga a todos los presentes. Por esto, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, y llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rezaremos otra salve a la Virgen de Lourdes, que nos cuida y nos proteja a todos los que estamos presentes. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, clavamos nuestros lados, hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de destierro muéstranos a Jesús, tu bendito Hijo y vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración final. Jesús Nazareno, Señor y Redentor mío, que llevando sobre tus hombros tan pesada cruz, caminas al Calvario para ser en ella enclavado. Reconozco que yo, miserable pecador, soy la causa de los dolores de tu pasión. Te alabo y te doy gracias, aunque muy desiguales, a tan grande sacrificio, porque como manso cordero, pacientísimamente lo recibiste y llevaste al lugar de la pasión. Ahora se verifica lo que dijo el profeta Isaías, que tenía su principado y el dominio sobre todos los hombres. Ahora también se cumple la figura del obediente Isaac, que al mandato de su padre llevó al monte la leña para ser con ella sacrificado. Alabo, Señor, y bendigo tu admirable paciencia, pues por mandato de Pilatos, cuando así caminabas al sacrificio, tú mismo llevaste la pesada cruz. ¿Quién podrá referir, Señor, los empellones y golpes que recibiste en aquel primer día crucis? ¿Cuántos oprobios oíste de aquel gran concurso que iba en tu seguimiento? ¿Cuántos haciendo burlas se mofaban de ti? Pero tú, Señor, como inocente cordero, inclinando la cabeza, callabas y así caminabas. Oh, buen Jesús, ¿cuántas ignominias toleraste? Pues no contentos a aquellos malvados con que fueses cargado con la cruz, que hicieron también que te acompañaran todos los ladrones. Pero no seré de ellos que llevasen cruz alguna, para que así fuese tenido por más malvado que ellos. Pues, ¿qué hiciste, oh buen Jesús,
para que fueses juzgado y condenado? ¿Qué cometiste, inocentísimo Cordero, para que así fueses tratado? Verdaderamente soy yo la llaga de tu dolor. Yo cometí la maldad y tú sufres el castigo. Yo hice los pecados y tú te sujetas a los tormentos. Yo me ensombrecí y tú eres humillado. Yo fui desobediente y tú eres obediente hasta la muerte, y así pagan la culpa de mi desobediencia. Ruégote, Señor Jesús, me conceda que merezca yo ser enclavado en la cruz de la penitencia de mis pecados. Concededme acabar mi vida en tu santo servicio. Yo, Señor, me entrego a ti y me pongo bajo tu protección. Defienda a este pobre siervo de todos los males. Enseña y alumbra mi entendimiento. Gobierna esta mi alma. Rige mis potencias y sentidos. Fortalece mi espíritu contra la desordenada flaqueza de mi corazón. Dame fe, esperanza y caridad, y que en todo lugar y tiempo cumpla la santísima voluntad. Aparta, Señor, de mí todo lo desagrado. Concede a mí y a mis hermanos todo lo que contenta tus ojos. Haz que seamos tal cual tú quieres que seamos. Te encomiendo a mis padres, hermanos, parientes, amigos y enemigos. Te rogamos por toda la Iglesia, simbolizada por todos nosotros unidos en oración. Haz, Señor, que todos los hombres te conozcan y te amen. Que del uno al otro extremo de la tierra resuene una continua alabanza y acción de gracias, ya que por la Santa Cruz redimiste al mundo. Convierta la fe a los que aún no tienen conocimiento de tu santo nombre. Danos la paz y armonía y consérvanos en ella. Que las alabanzas que ahora vamos a cantar en memoria de la pasión la podamos un día continuar con un corazón agradecido por toda la eternidad. Amén. Ahora cantamos los postres a nuestro Nazareno. A Jesucristo adoremos y con tierno corazón las caídas contemplemos, que el Señor dio en su pasión. Dulce Jesús que postrado sangre sudas por mi amor, concédeme que a tus pies derrame mi alma y corazón. Las caídas contemplemos, que el Señor dio en su pasión. Mi Jesús, danos tu mano y por tus siete caídas no permitas que caigamos en pecado ni en prisión. Las caídas contemplemos, que en su pasión, con el tropel de mis culpas, te derribado, Señor. Lloré en mis ojos las aguas que las que llevo el cedrón. Las si de la cruel bofetada cae mi pie al rigor, levántate al ruido de estas que
Corazón santo, tú reinarás. Tu reinado siempre será. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos los años. ¿Novena del Nazareno? Sí. Todos los años. Donde anda Nazareno, ando. Todos los años. Todos los años. Por lo menos ahora, los años que pasaron, cuando salían así en las casas, igual andaba. ¿Qué significa para ti el Nazareno? Nazareno para mí es todo. Doy mi vida por Nazareno. ¿Me ha cumplido siempre él también? Mucha fe en él. ¿Sí? Sí. Por eso ando con él. Bien, gracias. Ya, como vecina del sector acá y cercana a la iglesia, ¿qué significa para usted que el Nazareno este año esté acá? Uy, una alegría muy grande porque ya habíamos pasado un año que con la pandemia ya no lo pudimos tener, pero ahora volver a estar acá es una alegría inmensa para nosotros, todos como vecinos, contentas de tenerlo aquí de nuevo. Y ojalá por mucho tiempo más, todos los años que salga a peligrar, no estamos para recibirlo. Bien. Muchas gracias. A usted. ¿Cómo se llama usted? Mario Miranda. Mario Miranda. ¿Qué significa para usted este Nazareno? Es mi santo preferido. Siempre le vengo a pedir milagros que me pasen los olores. Yo creo que el que le tenemos más fe. Y ahí nada más puede decir. Ya. Gracias. Muchas gracias. Ahí estamos. Siente después de pandemia, todo es un poco diferente, ¿no? Sí.
¿Qué sientes hoy día tener al Nazareno acá en la capilla, en el sector? Feliz de estar con el Nazareno nuevamente. Fueron 2 años de mucha incertidumbre en todo sentido. Y extrañábamos estos encuentros, estas instancias que en todas las comunidades católicas se realizan, y hoy día estamos contentos de poderlo haber recibido la imagen y de ver la unión de mi comunidad. Me satisface mucho. ¿Hasta cuándo va a estar acá? La imagen del Nazareno va a estar hasta el domingo. El domingo se hace la oración a las 3 de la tarde y de ahí lo viene a buscar la comunidad de Chuyec. Y estos días que quedan también aprovecho de invitar a la comunidad, a la gente de alrededores, de Achao, de que puedan venir a acompañarnos. La oración se está haciendo a las 6 de la tarde. Desde que queda jueves, viernes y sábado a las 6. Y el día domingo va a ser a las 3. A las 3. Sí. Así que eso. Muchas gracias. Ya, igualmente.